El City lo que pedazó es que se quedó con uno menos a los 20 minutos. Uh-huh. Le anulan dos goles por el VAR en los primeros minutos, cuando parecía que iba camino a la goleada, se queda con uno menos. Creo que ya erró un penal el City. No, creo que le anulan dos goles, me parece. Porque yo lo estaba viendo así alternado. Pero jugar con uno menos es muy difícil a ese nivel. Le pasó al Milan y le pasó incluso para el City. Tuvo la pelota, al final tuvo algunas situaciones, pero no tuvo esa superioridad que tiene sobre el Copenhague, ¿no? Y no tenía la urgencia tampoco, ¿no? Porque con un punto, después Guardiola empezó a manejar, a Haaland no lo hizo jugar, Julián Álvarez jugó todo el partido. Manejó un poco porque se viene City-Liverpool el fin de semana. Este fin de semana hay unos clasicotes en Europa. Juega Barcelona-Madrid, juega City-Liverpool, hay partidos bien, bien bonitos. ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Quise ver todo un poco. Sí. Pero si me preguntas por algo que me llamó la atención en una jornada con un fútbol hoy día no tan brillante, ¿no? No jugó Haaland, no jugó Messi. Sí. Si uno piensa en la Champions del tiempo de hoy, no está CR7, no está Messi, no está Haaland hoy, ¿no? Claro. Es como raro, ¿no? Un día, una jornada de Champions medio rara, pero lo que no me pareció raro, sino histórico, llamativo, fue, y por eso vi el partido del Madrid, fue que el Shakhtar, ¿cómo puede ser posible que un equipo de fútbol, en pleno conflicto en su país, participe de la Champions? Eso me parecía alucinante, ¿no? O sea, obviamente la localidad no la ejercen en Ucrania, por obvias razones, sino que jugaron en Polonia, ¿no es cierto? En Varsovia. Jugaron el partido. El Shakhtar, y esto para mí ha sido noticia o viene siendo noticia, es un equipo de Ucrania en pleno conflicto bélico que participa en la Champions. Eso me raya, me pone, me concita la atención mucho más que Benzema, mucho más que la posibilidad de Neymar, mucho más hoy día, ¿no? Hoy día. Cuando sea semifinal y tal, y cuando sea otra instancia, evidentemente mandará el resultado y el fútbol, pero hoy día en que es el calentamiento de la Champions, no puedo no conmoverme ante la realidad de ver a un equipo de Ucrania jugando la Champions en este momento y contra el Madrid. Y debiendo ganarle, porque le ganó hasta la última jugada. Es un equipo, es increíble, no ejercen localía por obvias razones en Ucrania. Entrenan en Kiev, que está lejísimos de Donetsk. Donetsk, de donde es el Shakhtar, es un lugar, digamos, se podría decir que es un lugar prorruso. Ya es ruso, casi. Ya es ruso, o sea, eso es... E inicialmente era prorruso. Entonces... Toda esta cosa histórica en torno al fútbol a mí me llama, me concita la atención, como decía, y bueno. ¿Te parece una fecha, tomando ese partido y todos los demás, una fecha poco entretenida? No, sí, a mí sí me asiló, ¿sí? ¿Eh? O sea, no vi grandes partidos, pero por ejemplo... 1-1 todos y... Sampaoli debutó con Sevilla, jugando contra el Dortmund. El Dortmund la semana pasada en el Sánchez Pizjuán le metió 4 al Sevilla. Se fue Lopetegui y entró Sampaoli y con 3 entrenamientos... hizo un equipo más, más decente, ¿no? Empataron 1 hoy día en Alemania. Eso fue bueno. Luego fue raro lo que pasó con Chelsea y con Milán, porque si bien ganó el Chelsea muy bien, ya le había metido 3 en Londres hace una semana, y ahora en el partido de local, el Milán no pudo, perdió 0-2. Lo llamativo, ya lo veremos, fue el tema de la expulsión, la roja temprana en la jugada del penal. El City no le hizo un gol a su rival, al Copenhagen. Y eso fue, rompió todo, seguro. Me pareció bien curioso el penal que se cobra en el partido del Chelsea-Milan, porque te recuerda cómo una decisión así puede acabar con el espectáculo. Momento bisagra. Se acabó. Te cobran un penal y una roja. Roja. A ver, si está justificado, es parte del juego. Si no está justificado, te hace sentir que te malograron el espectáculo, ¿no? Bien el Chelsea, ¿eh? Superior al Milan y la ida lo había ya anunciado, pero... No entendí por ningún lado cómo era penal y roja. Con esta forma ahora de arbitrar, donde la doble sanción se trata de evitar precisamente porque se acaba el partido. Penal y roja es un castigo fuerte, ¿no? Sí. Tienes que realmente justificarlo para que te sancionen doble. Después la vemos, pero es curioso que en Europa se haya cobrado algo así. Los partidos de grupo me aburren, por lo general. Directo, claro y directo. Habiendo dicho eso, porque alguien dirá, pero ¿cómo te va a aburrir el fútbol? Pero bueno, será porque he visto ya demasiado, entonces ya me terminé aburriendo. Entonces, pero dentro de todo eso me sorprendió lo de la Juventus. Ajá. No vi el partido, me enteré el resultado. Y lo que sí vi es el PSG-Benfica. Me encantó el Benfica. Un equipo muy ordenado.
con tres o cuatro jugadores bastante importantes. Joao Mario también termina haciendo el gol del empate. En fin, y en ver Mbappé además también es un... Más allá de lo que he dicho, que partidos de grupo no son demasiado, ¿no?, brillantes, pero lo de Mbappé es una cosa impresionante. Es un deleite. Es acelera y acelera. O sea, no es, a ver, intenta agarrarlo, imposible. Y además hace, como solemos decir en el lenguaje coloquial, pica con el balón y casi llegando a la línea final, pero de alguna manera... Y estuvo a punto de cerrar con un golazo, pero se lo anularon por posición adelantada. Una calidad, es impresionante cómo además cambia de dirección. Es un jugador extraordinario. Ya empezó toda la novela, obviamente, de si se va al Madrid, no se va al Madrid. Y ya sale Sergio Ramos diciendo de que Mbappé está muy feliz en París, que ojalá que se quede mucho allá otra vez. ¿Ya se arregló la interna del PSG? No sabría decir. No sé, pero... No, yo, imagínate, me vas a preguntar a mí por la... Hoy día hubo un penal, por ejemplo, y no hubo asperezas, ¿no? Siento yo que la pelota se la dejaron a Mbappé. Sí. Mbappé fue a saludar y agradecer al gestor del penal. Sí. No, a ver, PSG tiene unos jugadorazos, ¿no? Ahora, no sé si esté para campeonar. Todavía realmente es un poquito pronto, pero... Digo, porque su gran problema es ese, ¿no? En algún momento lo ha sido. Sí, pero con tanta calidad que tiene, hermano. Sí, en la interna no están bien, pero luego en el campo juegan bien. Claro. ¿Qué importa quién patee el penal? O sea, ya, ¿quién patea a Mbappé o Neymar? Sí, es lo mismo, ¿ves? O sea, claro. Entiendo lo que quieres decir, ¿no? Sí, sí, y tienes un punto que es importante. Los egos son tan claro. A veces me parece tonto, puede ser A veces los egos son fuera el bromas, no es el inicio del final. No es tonto. A veces que haya yo tanta figura es el problema. Sí, claro. Pero sí. El resultado de la fecha más sorpresivo lejos es el que dijo José. El Maccabi Haifa ganándole 2-0 a la Juventus. Así es. Es un resultado, pero totalmente fuera de contexto. El City lo que pasó es que se quedó con uno menos a los 20 minutos. Le anulan dos goles por el VAR en los primeros minutos, cuando parecía que iba camino a la goleada, se queda con uno menos. Creo que hierra un penal el City. No, creo que le anulan dos goles, me parece. Pero yo lo estaba viendo así alternado. Pero jugar con uno menos es muy difícil a ese nivel. Le pasó al Milan y le pasó incluso para el City. Tuvo la pelota, al final tuvo algunas situaciones, pero no tuvo esa superioridad que tiene sobre el Copenhague, ¿no? Y no tenía la urgencia tampoco, ¿no? Porque con un punto, después Guardiola empezó a manejar, a Haaland no lo hizo jugar, Julián Álvarez jugó todo el partido. Manejó un poco porque se viene City-Liverpool el fin de semana. Este fin de semana hay unos clasicotes en Europa. Juega Barcelona-Madrid, juega City-Liverpool, hay partidos bien, bien bonitos. Y de los siguientes partidos, tenía la curiosidad de ver Paris Saint-Germain Benfica, pero cuando vi que no jugaba Messi, me quitó un poco las pilas. Es un equipo que es como un desperdicio el Paris Saint-Germain. O sea, la sensación que me da a mí es que podría ser un equipazo. Creo que este técnico está tratando de ponerle un sello, jugando con tres atrás, con Ramos, Marquinhos, pero en el medio depende mucho de Berratti. Lo dejó ir a Paredes, que a mí me gusta cómo juega, porque te da un pase limpio. Prioriza otro tipo de jugadores. Ahora, cuando se juntan los tres es maravilloso. Hoy día faltaba uno, lo reemplaza Sarabia, que es un buen jugador, pero está como muy lejos, ¿no? O sea, reemplazas a Messi con Sarabia, y con todo respeto por Sarabia, la distancia es como del piso 3 al piso 18. Entonces, es como que le falta una pata, ¿no? Y un equipo como Benfica, que bien decía José, muy ordenado. Muy ordenado. Muy ordenado, que ya le sacó resultado la semana pasada. Sí, han empatado los dos partidos. Sí, creo que por ese lado es... Rival duro. Es interesante. Benfica. Ahora, la Champions es en febrero, ¿no? Porque además, hoy día, ¿qué está pasando en Europa? Por lo menos en Argentina, que por ahí es el que tenemos más información, ¿no? Ayer se desgarró Dybala. Hoy se desgarró Di María. Sí. Di María, sí. El fin de semana se lesionó Messi, salió... No, la semana pasada en Champions se lesionó Messi. Correa también. No jugó el fin de semana. Correa también. Messi no jugó el fin de semana y no jugó hoy. Y yo creo que no va a jugar ya hasta... O sea, hay mucho miedo de quedarse fuera del Mundial, ¿no? Es una temporada a estas alturas, normalmente se había jugado dos fechas de Champions, ya se jugaron cuatro partidos. En noviembre se juegan dos partidos más. Si ahora se están cuidando, en noviembre un desgarro te deja fuera del Mundial. O sea, hoy día Di María llega, ¿no? O sea, tú calculas 21 días. Y con lo justo. Di que son 40 días, sí. El Mundial está a 40 días, ¿no? Llegas y finalmente puedes
como técnico calcular, bueno, tengo hasta la primera fase en un equipo que pretende llegar más lejos para ponerlo a punto y que esté bien en diciembre, ¿no?